Hola a todos, como bien sabrán, desde hace un tiempo utilizo mayormente Linux en mi computador. Y como obviamente los usuarios de Linux somos unos sectarios adoradores de pingüinos, el día de hoy les vengo a explicar por qué Windows es el diablo y por qué Linux hace objetivamente mejor persona. Y hablando en serio, hoy quiero presentarles 9 razones por las cuales a mi parecer vale la pena darle aunque sea una probada a los sistemas Linux. A ver si te convence. No sin antes agradecerles a los miembros del grupo de Facebook Linuxeros por ayudarme a definir esos 9 puntos en base a sus experiencias. Y ya sin nada más que decir, pasemos con el primer punto. Sí, así como lo oyes, los sistemas Linux son, por norma general, gratuitos, por lo que no hay ningún compromiso monetario que te impida darles una oportunidad. Es imposible que sepas realmente cuáles son tus preferencias respecto a un sistema operativo si lo único que has probado es Windows. En Linux tienes todo un abanico de posibilidades donde podrás ir viendo qué se amolda a tus gustos y forma de trabajar. Aquí mi recomendación para los que se quieran adentrar y conocer los diferentes escritorios es que miren por encima Ubuntu y sus sabores, además de Sorin OS, Linux Mint y Pop OS, y escojan el que más les interese, y si no les convence, serán por otro y ya. Eso sí, eviten frustrarse demasiado si se demoran demasiado en entender cómo hacer algo en particular, cómo cambiar la configuración de algo. Es que están aprendiendo a usar un sistema completamente diferente, obviamente hay diferencias respecto a Windows, y antes de definir qué es mejor o peor para uno, pues hay que conocerlas. Una característica propia de los sistemas Linux es su enorme personalización. Hasta los entornos de escritorio más rígidos en este sentido son más personalizables que Windows por mucho. Y la cosa no acaba ahí. Tienes completa libertad de cambiar todas las aplicaciones del sistema a tu gusto, si así lo deseas. Si no te gusta el gestor de archivos que vino con tu distribución y lo quieres cambiar por otro, ¡adelante! ¿Qué quieres, instalar un segundo entorno de escritorio e intercambiar entre uno y otro según te parezca? ¿Por qué no? ¿Qué quieres, eliminar todos los componentes gráficos de tu sistema y dejarlo únicamente como una terminal solo porque puedes? El cielo es el límite. Claro está, todo esto es si lo deseas. Dejar las configuraciones por defecto y enfocarse en las cosas más importantes también es válido. Es bien sabido por todos que Windows 10 y en especial Windows 11 son sistemas pesados que hacen sufrir fácilmente computadores de menos de 8 GB de RAM o que usen un disco duro mecánico. Eso en los sistemas Linux pasa bastante menos debido a que estos no poseen tantos servicios ni telemetría en segundo plano y que en general están mejor optimizados, por lo que serás capaz de sacarle un mayor jugo a tu equipo en las aplicaciones que utilices. A pesar de esto, no esperes que todas las distribuciones Linux levanten dinosaurios con un Intel Atom y 2 GB de RAM. En estos casos uno está limitado a distribuciones ligeras que usen entornos de escritorio menos pesados y que prescindan de algunas funcionalidades. Este punto posiblemente ya lo has escuchado de cierta forma. El Linux, al tener mucho menos usuarios de escritorio que Windows, no es objetivo para los hackers, por lo que se está más seguro. Y aunque es verdad, este argumento se sostiene en la poca cuota de mercado que tiene Linux, lo cual hace que no sea el indicado a mi parecer, si lo que quieres es convencer a más gente de usar estos sistemas. Por lo que siento que es más adecuado hablar de la forma de instalar programas. Es que sea que estés utilizando la terminal o la tienda de aplicaciones propia de tu distribución, solo estarás obteniendo los repositorios de las mismas distribuciones, de forma que es imposible que contengan virus. Ya te puedes ir olvidando el proceso arcaico de buscar en el navegador las aplicaciones que quieres usar, de prestar atención a no entrar en los links patrocinados de Google que muchas veces son falsos. Saliendo del tema de las aplicaciones, ¿qué pasaría si llegas a descargar un archivo infectado y se logra meter un virus en el sistema? Tampoco habría mucho problema. Que la estructura de usuarios de Linux limitaría el campo de acción del virus. Dejándolo en términos simples, los sistemas Linux poseen un usuario administrador que puede realizar todo tipo de acciones, además de uno o varios usuarios comunes con los permisos limitados y que solo tienen acceso a su parte de los datos. Por lo que si un virus llega a atacar a alguno de estos usuarios, no sería capaz de ir más allá, no tendría forma de obtener los permisos, y que los daños estarían limitados, mientras que el administrador fácilmente puede solucionar el problema. Con este punto muchos estarán levantando una ceja, y es que cuando pensamos en gaming rara vez se nos viene a la mente Linux, pero gracias a los avances agigantados que han recibido las capas de compatibilidad como Proton, el jugar en Linux no solo es posible, sino que hay casos donde se consigue incluso más rendimiento en Windows porque son sistemas operativos más ligeros. Eso sí, este punto hay que cogerlo con pinzas, pues puede que se pueda jugar una amplia variedad de juegos en Linux, pero hay algunos juegos online como Valorant o Fortnite que por temas de anti-cheat simplemente no son compatibles. Por lo que si vas a usar Linux como plataforma de gaming, sería bueno revisar si tus juegos son compatibles.
Este punto es bastante simple. En torno a Linux y sus distribuciones hay toda una comunidad con la que puedes interactuar. Hay grupos de Facebook, Discord, Telegram, Reddit, entre otras redes donde las personas comparten sus gustos y experiencias, de forma que puedes aprender bastante y pasar un buen rato. Eso sí, ten en cuenta que hay preguntas que ya se han hecho muchas veces en estas comunidades y repetirlas no te dará una muy buena imagen. Así que antes de preguntar algo, haz una consulta rápida a ver si alguien ya lo hizo y qué respuesta recibió en ese caso. Este punto obviamente no va a aplicar para todo el mundo, pero hay personas, yo incluido, que disfrutamos del proceso de configurar y arreglar cosas de forma que aprendamos más de ellas en el proceso. La naturaleza modular de los sistemas Linux hace que sea un entorno ideal para suplir esta necesidad de cacharrear. Por ejemplo, en mi portátil tengo una instalación de Arch Linux, una distribución enfocada en dar completa libertad al usuario a decidir qué es lo que quiera en el sistema a través de una instalación mínima bastante lejos de ser usable bajo estándares actuales. Y disfruto como niño el andar configurando cada componente y pieza de software que deseo utilizar, solucionando los problemas que me salgan en el camino y conociendo a fondo el sistema que estoy utilizando. Aunque no lo creas, el mundo necesita administradores de sistemas que sean capaces de manejar servidores, los cuales en su gran mayoría van a estar con Linux, ténganlo por seguro. Por lo que tener buenas bases respecto a manejo más técnico de sistemas Linux, sea moverse bien en la terminal, saber utilizar SSH, saber configurar servidores de bases de datos y servidores web, entre otras cosas, podría ser una buena opción para ampliar tu campo de acción laboral, si es que te interesa este mundillo. Y creo que eso ya ha sido todo, decidí no hablar del tema de software libre ni ahondar mucho en los puntos porque el plan principal era simplemente motivar a quienes vean este video y les interese utilizar Linux, todo desde una perspectiva un poquito más práctica. Pero no se preocupen que vendrán más videos con estas temáticas en un futuro. ¿Y qué les pareció el video? Sea que son usuarios de Linux o que están interesados en serlo, me gustaría leer sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, soy yo el Ferco y los estaré esperando en el próximo video. Bye.